nació Sansón. Que Sansón te fet. Y Jehová lo bendijo. Y Jehová te beneste, santibali, bendición, te benili. Aquí la Biblia no está hablando de una bendición económica, de dinero, ni de casa, ni de carro. Sino que está hablando que fue bendecido con el Espíritu Santo. Amén. Que es la mayor bendición. Wow. Siento a Dios aquí. Amén. Esto está bueno. Amén. Así que este hombre escogido por Dios nació en un lugar pobre, pero él tenía la bendición del Espíritu de Dios, que no es cualquier espíritu. Es un espíritu único. Es solo. Pero superior a todos los espíritus. Sansón fue bendecido con el Espíritu Santo desde el nacimiento. Aquí no dice que él tuvo carro. Que tuvo ni siquiera un burro. Pero era bendecido. Y esa bendición hacía que los reinos ricos, que los poderosos tuvieran que rendirle reverencia al Dios de Israel. Porque él tenía el espíritu del Dios de Israel. Y ese espíritu en él hacía que él, con la quijada de un burro, matara mil enemigos. Mil enemigos. Quiere decir que si usted tiene el Espíritu de Dios, usted puede vencer a sus enemigos. Que sus enemigos no son hombres, no son mujeres. Nuestra guerra es contra espíritu, contra gobernadores, potestades, fuerza del mundo, la tiniebla, o sea, del infierno. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores. Pero quiero decirte algo, iglesia, en esta noche. Y lo que te voy a decir, tú lo sabes. Que tú tienes autoridad sobre todos los demonios. Amén. Sobre todos los espíritus inmundos. Jesús te bendijo con su espíritu y te dio autoridad sobre todos los demonios, aunque ellos quieran volver a visitarte. Cuando te visitan, tienen que devolverse. Si tú te guardas para Dios, los espíritus inmundos te van a visitar, pero no van a poder entrar. Porque tú estás bendecido. Dile, estoy bendecido. Con el Espíritu de Dios. Pero aquí leímos la Biblia en Hebreos 4:16. Donde te manda a ti como cristiano acercarte al trono de la gracia, que ese es el trono de Dios. Y te dice, acércate
confiadamente. Et puis aller avec confiance. O sea, Jesús te está diciendo. Mais Jésus dit comme ça que, ven, acércate a mí. Vini et viens con confianza. Avec confiance. Confianza. Avec confiance. O sea, quiere decir cuando tú estás orando. El mensaje dice que cuando tú vas a prier, tú no puedes tener desconfianza. En el Dios que tú le estás orando. Pero también dice la Biblia. Para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Yo quiero hablarle a gente en esta noche aquí. Que a la hora del problema. Que no es el problema de la vida. No ha encontrado socorro. No ha encontrado socorro. Y te voy a decir por qué tú no has encontrado. ¿Por qué tú no has encontrado socorro si tú eres cristiano? Tú no has encontrado socorro porque tú no te has acercado al trono de la gracia. Porque para tú encontrar socorro tienes que acercarte al trono. Y por eso mucha gente se pregunta y dice, estoy en medio de un problema. Que no puedo salir. Dios te está diciendo, acércate a mí. Que yo te quiero socorrer, pero tú no te has acercado. Necesitas acercarte. Para ser socorrido. Y decirle, alzaré mis ojos a los montes. Ay, gloria a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos. Que hizo la tierra. Que hizo todo lo que existe. Él es Jehová. Es necesario. Que nosotros. Lo que servimos a Cristo. Si verdaderamente le servimos. Si no con el bon nos servimos. Debemos de ir confiado. Pero muchas veces estamos practicando un pecado y ese pecado no nos deja acercarnos al trono. Si estamos en una práctica pecaminosa, muchas veces tenemos miedo de acercarnos al trono. Pero Jesús te dice, aunque tú estés practicando un pecado, acércate a mí, que yo te voy a dar la autoridad para tú vencer ese pecado. Hay mucha gente que está siguiendo a Cristo de lejos. Pero Cristo te está diciendo, ven, acércate con toda tu falta. Que cuando te acerques con toda tu falta, yo te voy a bendecir con el Espíritu. Ay, gloria. Y cuando tú seas bendecido por el Espíritu, tú vas a poder vencer lo que te está venciendo. Porque antes de tú ser cristiano, Dios te dijo, acércate a mí. Todo lo que estén cargados y cansados, que yo. Que yo los haré descansar. Entonces es necesario
que le diga a Cristo, tú me prometiste hacerme descansar. Si y aleluya. Tú me prometiste hacerme descansar y sigo cansado. Acércate al trono para que encuentre tu descanso. El problema es que viniste a Cristo y no te has acercado al trono. Es necesario que te acerque. La Biblia tiene principios. Que hay que cumplirlo. El Señor dice, clama a mí que yo te responderé. Pero si tú no clamas, no te va a responder. Porque tiene que cumplir ese principio. Él te dice, clama a mí. Yo te voy a responder. Pero si tú no clamas, no hay respuesta. Él no te va a responder. Porque tú no estás clamando. Hay gente aquí que Dios comenzó una obra con ellos. Y en esta noche, antes del culto de acción de gracia, Él la va a terminar. Bienaventurado, dichoso, el que Él comenzó una obra. Porque si Cristo comenzó una obra contigo, si tú viste que Jesucristo comenzó contigo una obra, Él la va a terminar. Él no la va a dejar a media. Lo que pasa es que antes lloraste mucho. Son tomadas por Él. Son tomadas por Jesús. Santo. Y ella te visita haciéndote creer que si tú no fueras cristiana, fueras rica. Pero es mentira del diablo. La riqueza está en Cristo. Espíritu de seducción. ¿Tú sabes lo que quiere? Jóvenes, mírame. ¿Y por qué te veo insegura? ¿Por qué no te veo segura? ¿Te quieres cristiana? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mírame. ¿Por qué te veo insegura? ¿Qué te pasa? Nada, algo te pasa. ¿Por qué no te sientes segura? ¿Estás segura de que eres cristiana, de que le sirve a Cristo? ¿Eh? No está 100%. Entiendo, ¿no? Ya está siendo real, está bien. Está bien lo que ella está diciendo, siendo sincera. Ella dijo que no está 100%. Entonces lo que le estoy diciendo, ella está siendo sincera, está diciendo la verdad. Lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere, que seamos sinceros, que digamos la verdad. Es Jesús que hace la obra. Yo soy un instrumento de Él. Pero Él es que hace la obra. Empieza a manifestarse. Pero ellos están cuando llegan las luces, ellos empiezan a manifestarse. ¡Ay, santo! En el nombre de Jesús, suéltalo, 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 suéltalo. En el nombre de Jesús, suéltalo. Suéltalo, cuidado con él, cuidado con él. En el nombre de Jesús, no te pertenece. Nadie está ahí. En el nombre que es sobre todo nombre, toda obra del diablo se rompe. En el nombre poderoso de Jesús, tú vas a caer para el suelo porque el poder de Dios va a venir sobre ti. Suéltalo. Vete. Vete a él. Vete. Suelta ese cuerpo. Él pertenece a Jesús. Él entrega su vida ya. No está bien ella, ella está mal. Está mal, está mal. Toda conexión de espíritu te suelta a ti. Tú quieres salir corriendo, mírame. Tú quieres salir corriendo de aquí, pero tú no te vas. Porque aquí está el Espíritu Santo que tiene el control absoluto. Toda obra del diablo se rompe. Llama. Ahora, suelta esa muchacha, Satanás. Suelta la serpiente antigua. Suelta esa muchacha. Suelta la que no es tuya. Suelta la que no es tuya.
Quita la mano de la rodilla. Quítatela de la rodilla. Quítate la mano de la rodilla en el nombre de Jesús. Llámalo. Hay victoria para ti. Tú querías ser libre, si no te por ahí tranquilo, que Cristo lo hizo. Te dejo sin fuerza en el cuello. Sin autoridad. Toda resistencia que hay en el cuello, toda fuerza es debilitada. En el nombre de Jesús. Escuchen abajo, levanta abajo, van cayendo, levanta. Va a gastar la cama. Cuidado con ella, cuidado con ella, está el poder de Dios. Cuidado con ella. Cuidado con ella, que la va a liberar el poder de Dios aquí. Hay victoria, es una noche de liberación. De Jesús no le toma a nadie, cuidado con él, sacó matar. Lo de Jesús no le toma a nadie, ahí está, lo de Jesús nadie lo toma, lo de Jesús es de Jesús. Lo de Jesús no lo toma nadie, lo de Cristo es de Cristo. Samakanda Kima. Lo de Cristo es de Cristo, lo de Cristo es de Cristo. Samakanda Kima. Hacia derecho, vaya. Póngase acá. Sí. Santo, lo de Cristo es de Cristo. Lo de Jesús es de Jesús. Aleluya. Lo de Cristo no lo puede tomar el diablo. Lo de Cristo no lo puede. Santo. Lo de Jesús es de Jesús. Santo. Se está asfixiando ese demonio ahí. Y asfixiando ese que está. Llegó la salida, llegó la salida. Llegó el éxodo de mucha gente aquí. Llegó el éxodo de mucha gente. El tiempo de salida llegó. El tiempo de salida llegó. Santo. Santo, santo, señores, háblame un poco el callejón, háblame un poco. Sí, sí, que tú eres por ti. Sí, la puedes poner por allá. Sí, sí. Santo, santo, en el nombre de Jesús. Proclama tu libertad, santo. En el nombre del daño a usted, manténgase orando, manténgase intercediendo. No es lo que el diablo quiera, deténteme ahí. Oye, no me pase de este lado. Deténteme de este lado, no me pase para acá. Hay mucha gente dominicana aquí que están criticando, pero ustedes saben que cuando hay un gagá, ustedes saben detrás de un gagá, ustedes saben que hay un gagá, para que ustedes lo que les gusta lo del diablo. Tú no vas a poder sacarla de aquí, tú no vas a poder, tú no vas a poder, tú no vas a poder. A Cristo. Amén, gloria a Dios. Cuando yo te llamé para orar ahorita, lo entendí lo talea. Yo no sé si tú entendiste lo que te pregunté. Va con su te copan que yo te pregunté si tú eras cristiana, que tiempo eres siendo cristiana. Porque el tiempo se hizo copiando de que es el ser siendo cristiana. Pero ahora tú me dices que no eres cristiana. Entonces, ¿por qué tú quieres que ore? Ella era cristiana anteriormente, entonces tuvo un tiempo que ella no iba para la iglesia, entonces ahora, ajá, exacto, entonces quiere reconciliar. Entonces estaba descarriada. Exactamente. Escúchame algo. Cuando una gente está descarriado, no es cristiano. Leo mundo, o sea, cuando te aparta de la iglesia, tú no eres cristiano. ¿Entiendes? Tú te vas ahora a reconciliar. Pero en ese año que tú duraste, tú no eras cristiano. De que alguien la violó. Pero hoy,
Agárrala. En nombre de Jesús. No vuelva más a esa muchacha. Vete. Vete ahora. Vete. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llegó tu libertad. Llegó Jesús. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo él? Tú estás libre. Cristo te liberó. Y quedó libre. Se rompe toda cadena. Desde hoy, seré cristiana. Cristiana. Con seguridad. En el nombre de Jesús. ¿Tú tienes frío? ¿Tú no te vas a bañar ahora ya con ese frío? No, 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 no. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga.